se celebró en nuestro país, como cada año, el último domingo de cada mayo, se celebra el Día de las Madres. Parece ser que la covidianidad y este nuevo estado en que estamos no afectó grandemente. Afectó en el sentido del abrazo efusivo y la reunión, donde la conversación y los recuerdos y las añoranzas y el deseo de tener de ver a las madres, acompañó, aunque no sea el asunto del estado físico. Pero vimos que sí. Una muestra seria de lo especial, de lo que significan las Claro. madres para sus hijos, es que no importó, como tú señalas, la cotidianidad, esta situación de pandemia que vive la República Dominicana, para impedir que los hijos llegaran con ese detallito, con ese regalito, hasta su madre y decirle felicidades, mamá. Así que en el día de ayer, serio, viernes, sábado y domingo, pues nosotros pudimos ver una actividad casi en su totalidad reactivada, la actividad económica producto de la asistencia de personas en busca de su regalito para mamá. Eso es cierto lo que tú acabas de señalar. Y si tú te fijas, lo que no podían hacer de una forma u otra, ese acercamiento lo hicieron a través de las redes sociales, utilizando estas nuevas plataformas como son el Zoom, el Google Meet, todas esas, lo que tenemos a mano para, de una forma visual, tener ese acercamiento a ese ser que indudablemente aún es el centro del universo, porque es el que genera y que emerge todo lo que es el ser humano, es la que da luz al ser humano y por lo tanto tiene un sitial especial y diferente en cada pensamiento, no importa la religión, la raza o el credo que usted tenga, va a ser siempre un ente especial en la sociedad. Y aunque no vimos las grandes filas y las grandes aglomeraciones en las tiendas, pero también la gran mayoría de las madres aconsejaron a sus hijos que mejor le mandaran una foto, le mandaran un mensaje, lo visualizaran y no se expusieran a que ella pueda perder su hijo en una fila 15 días después por una enfermedad que estamos todos inmersos en ella, una enfermedad que nosotros estamos en una situación especial como es una pandemia, y por lo tanto, todo aquel que no pudo acercarse a su madre lo hizo de diferente forma y ella estaba de acuerdo, debido a que es un sacrificio, un regalo, una obtención material, no va a estar por encima del amor que le tiene esa madre a ese hijo, y mejor lo prefiere mejor que esté vivo y no que esté enfermo o fallezca después de este Día de las Madres. Así es. Otro comentario, Sergio, antes de pasar a los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales, y que no podemos nosotros dejar de hacer la situación que en este momento de protesta que reina En los en Estados muchos Unidos. estados de los Estados Unidos de Norteamérica, la situación esta que ha llevado a más de 25 estados a declarar un toque de queda producto de la reacción que ha tenido la ciudadanía producto de la muerte el pasado lunes de este afroamericano George Floyd, producto, ¿verdad?, de la agresividad y una reacción, un exceso por parte de un policía en la ciudad de Minneapolis. Así que una situación serio que tiene situación difícil. Te digo que ya antes de ayer, unos 25 estados, más de 25 estados en Estados Unidos, pues fue declarado un toque de queda producto de la reacción de la ciudadanía haciendo disturbios, incluso hasta quemando edificios, por ejemplo, nosotros, Saqueo, pero también las el imágenes, saqueo, vandalismo. claro, También queremos decir que eso no son protestas, porque el individuo era claro, un personaje importante ni nada de eso. El saqueo es pero producto te de la voy a decir delincuencia. algo. Nosotros rechazamos, serio, el saqueo producto de la delincuencia que aprovecha estos momentos como en toda parte del mundo para hacer de la suya. Ahora bien, qué bueno que la persona, digo qué bueno en el sentido de la reacción que se ha tenido, no es una figura política, no es una figura, No, sino un no. simple ciudadano que fue muerto de una manera atroz por un policía, un exceso,
¿verdad? De un policía, y fíjate cómo ha calado en la sensibilidad de las personas, que se ha visto que ha reaccionado de esta forma tirándose a las calles. Y esto ha traído como consecuencia, reiterar que unos 25 estados haya sido llamado a toque de queda, cosa que decíamos ahorita hacer nosotros, que tal vez que un toque de queda de un mes en nuestro país es una hora en Estados Unidos por la magnitud que tiene esto y lo que esto conlleva, las consecuencias que puede traer. Mira, cuando yo digo eso, serio, y tú decías que no es ninguna figura de, ¿verdad? Sí, este joven que es un líder, pero fíjate cómo, es una muerte, y fíjate cómo reacciona. Y sí, digo esto porque donde quiera hacerlo se puede señalar, porque vamos a extrapolar esa situación que se dio en esta ciudad de Estados Unidos, hubiese sido aquí en este país. ¿Qué hubiese pasado? 200 días, muertos. Va a quemar y ya. Ahora, lo que sí estamos convencidos y seguros, que el régimen de consecuencias le será aplicado a este policía y tal vez a algunos que andaban en la patrulla, le va a caer todo el peso de la ley, porque una situación muy excesiva, hasta el punto que murió este joven afroamericano. Pero sí, el acto es un acto que, lo primero, sabemos cómo es la justicia norteamericana, y de quizás tenga sus debilidades, pero no tan débil como la de nosotros. Yo vi todos estos reportajes y he visto todos estos videos, y yo veo con qué alegría la gente entra a las tiendas a robar, porque eso es robar, eso no es vandalismo, eso es robar. Entra a las tiendas a saquearla, a robarla, con esa alegría, ese contentismo, como quiero decir, yo espero que maten dos o tres más para que sigamos en este asunto. O sea, que ese apoyo está un poquito manchado por el vandalismo y el robo que hay en esas grandes ciudades. O sea, que no hay una protesta en las calles con pancarta, con una marcha. No, no, no. Estamos hablando de que la gente está disfrutando ir a robar a una tienda, honestamente no entiendo el apoyo, no entiendo la moralidad que hay. Yo entiendo lo que tú dices, ahora para mí, esos saqueos que se pueden estar dando, tal vez yo lo voy a minimizar por la forma que produjo la protesta. Yo, de manera personal, minimizo lo de los saqueos, porque realmente la idea con que se está protestando es por la muerte atroz de este joven por parte de la policía, un desorden colectivo. Bueno, yo no creo que eso pueda empañar. Fíjate que, como nosotros siempre decimos, que una tal vez cosa negativa puede tal vez opacar la realidad que produjo esta protesta. Vamos entonces a pasar a los principales titulares, mi amigo y mi